¿Cómo realizar tu registro al sistema de credencialización del INS Bienestar? Entra al portal insbienestar.gov.mx y da clic en Ingresa aquí para comenzar. O bien, ingresa directamente a la liga registro.insbienestar.gov.mx y da clic en Realiza tu registro aquí. Antes de empezar el registro, debes tener a la mano la siguiente información. CURP. Fotografía de rostro o acceso a la cámara de tu dispositivo. Identificación oficial vigente. Un correo electrónico al que tengas acceso. Este será tu principal medio de contacto, así como tu usuario en la plataforma. Para comenzar, captura tu CURP y da clic en Verificar. En caso de no contar con ella, podrás acceder al portal de RENAPO a través de este botón. A continuación, ingresa tu número celular de contacto, tu correo electrónico y confírmalo. Da clic en Generar código. Este será enviado al correo electrónico registrado y una vez recibido, ingrésalo en la plataforma. Lee y acepta el aviso de privacidad y da clic en Confirmar datos para continuar con el proceso. Vía correo electrónico, recibirás tu usuario y una contraseña temporal. Una vez recibidos, ingresa dando clic en Iniciar sesión. En tu primer inicio de sesión, deberás cambiar tu contraseña. Esta deberá contener al menos 8 caracteres. Debe incluir una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Para continuar, lee y acepta el aviso de privacidad simplificado. El proceso de registro comprende 4 pasos. Paso 1. Datos personales. Verifica los datos capturados en el formulario inicial. De ser correctos, selecciona Mis datos son correctos y da clic para continuar. Paso 2. Dirección. Ingresa el código postal de tu domicilio actual. Los campos de estado y municipio se llenarán de manera automática. Ingresa la colonia, la calle, el número exterior, número interior y da clic en el botón Buscar para ubicar tu domicilio en el mapa. Verifica que el mapa muestre correctamente tu domicilio. En caso contrario, mueve el puntero rojo hasta la ubicación correcta. Una vez verificado tu domicilio, da clic en Continuar. Paso 3. Datos complementarios. En esta sección, deberás llenar los datos complementarios, como lo son escolaridad, estado civil, tipo de sangre, entre otros. En el caso de tener hijos menores de 18 años, deberás incluir el CURP de cada uno. Una vez completados los datos, da clic para continuar. Paso 4. Documentación. Para esta sección, debes contar con acceso a la cámara de tu dispositivo o bien tener una fotografía de rostro donde se muestren claramente tus rasgos faciales, una fotografía de tu identificación oficial por el frente y una fotografía oficial del reverso, como se muestra en imagen. Por cada documento, selecciona el método de captura, ya sea cámara o la galería de tu dispositivo. Verifica que las imágenes correspondan al tipo de documento solicitado. De ser correctos, da clic en Finalizar para completar tu registro. Una vez completado tu registro, será creado tu perfil dentro de la plataforma. Aquí se mostrará tu información general, podrás descargar tu comprobante de registro y podrás conocer los beneficios con los que contarás al ser parte del INS Bienestar. Mantente al tanto de tus medios de contacto y una vez que se cuente con la fecha de entrega de la credencial, te informaremos el lugar, el día y la hora en la que podrás recoger. El día de la entrega, deberás llevar impreso tu comprobante de registro, mismo que será necesario para completar la entrega de tu credencial. Ahora que ya conoces el proceso, comienza tu registro. Servicios de Salud, INS Bienestar. Gobierno de México.